cuestión que a mí me emociona mucho, me motiva, puesto que son varias las razones. Una, tener la oportunidad que las puertas se abran para mostrar mi obra en el Museo de Arte de Tlaxcala. Es un orgullo, es, les digo, es emocionante. Y el motivo, el tema es oratorios. Y creo que es una forma, diría yo, la más reciente de mi quehacer en la pintura y que encierra una experiencia bien importante personalmente, puesto que es una, vamos, nace la idea de una serie de exposiciones en Brasil. Expuse en varias ciudades y tuve la oportunidad de exponer en Ouro Preto, que es una provincia de Minas Gerais en Brasil, y para mi sorpresa conocí el Museo del Oratorio. El Museo del Oratorio encierra una, en la historia de colonización en Brasil, en un evento muy importante en cuanto a la materia de religión. Me recordó mucho mi tierra, Tlaxcala, por los altares que tradicionalmente existen en los pueblos, o existían, aún todavía creo que se encuentran. Y hay una relación bien interesante entre el oratorio y los altares mexicanos. El oratorio también para mí es un fantástico motivo de expresión en cuanto a la dimensión plástica, pero es más enorme el tema religioso. Creo que hay un diálogo que vamos a contemplar o que pretendo que el público contemple y abra a la fe, y no necesariamente siendo católico, sino religioso, sino a la fe en general. Esta es una expresión y esto es lo que vamos a mostrar en este, en esta ocasión. El próximo día 22 de junio, espero que nos acompañen, puesto que creo que van a presenciar algo interesante, algo agradable, y la oportunidad de reflexionar en cada momento que se observe, ya de manera muy personal.